echo provides multicultural programming and services to keep you healthy safe engaged and ready. el gobierno de minnesota tiene tres partes o poderes cada poder trabaja con leyes las personas en el poder legislativo hacen leyes las personas en el poder ejecutivo hacen que todos cumplan las leyes las personas en el poder judicial. En los tribunales trabajan independientemente para ejercer las leyes con imparcialidad, un caso a la vez. Los jueces están a cargo de las salas de tribunales. A veces, los tribunales también tienen jurados. Ellos ayudan a decidir los hechos. Los tribunales no toman partido. Por el contrario, los tribunales son como un buen referee. Aplican las leyes con igualdad e imparcialidad para todos. En otros países puede que esto no sea cierto. Pero en este país es muy importante que los tribunales sean neutrales. Hay muchas razones para ir a los tribunales. Una multa de tránsito, problemas con un vecino, problemas de familia o conflictos de negocios. Hay dos tipos de casos judiciales, civiles y criminales. En los casos criminales, el gobierno acusa a alguien, al acusado, de un crimen. Un abogado del gobierno presenta evidencia del crimen. El acusado también puede presentar evidencia y exponer el caso. El tribunal escucha a ambos lados. Si el tribunal decide que el acusado violó la ley, el juez decide las consecuencias. El tribunal criminal es para cualquier crimen, multa por exceso de velocidad, robo o incluso asesinatos. En los casos civiles, una persona o grupo, una parte, dice que otra parte les ha causado daño. Aquí el trabajo de los tribunales es resolver problemas legales. Al finalizar el caso, el tribunal a menudo ordena que una parte pague dinero a la otra parte. Los casos civiles pueden ser sobreviviendas, accidentes de automóvil o incluso conflictos de negocio. Si usted tiene que acudir a los tribunales, no tenga miedo. Recuerde, el trabajo del tribunal es escuchar y luego ejercer la ley con imparcialidad. Si usted es un acusado en un caso criminal, Usted tiene el derecho de trabajar con un abogado. Los abogados son expertos en la ley y en los tribunales. Ellos también le hablan al juez en nombre de usted. Su trabajo es ayudarle a usted a entender sus derechos y aconsejarlo de acuerdo a la ley y los hechos. Pero usted tiene que ayudar. Dígale a su abogado todos los hechos. Escucha a su abogado y haga preguntas para así poder recibir un buen consejo. Si usted no puede pagar un abogado en un caso criminal, pida al tribunal que provea uno para usted. Estos abogados de casos criminales son llamados defensores públicos. En casos civiles no hay defensores públicos, entonces si quiere un abogado en un caso civil, usted deberá encontrar, y por lo general, pagar por su propio abogado. Si usted no entiende lo que está ocurriendo, pida ayuda. Los empleados de los tribunales pueden contestar sus preguntas acerca de cómo funcionan los tribunales. Si usted tiene alguna discapacidad, también puede pedir ayuda al tribunal. Pida la ayuda lo más pronto posible, antes de ir al tribunal, para que el tribunal pueda prepararse. Cuando usted está en la sala de tribunales para una audiencia o juicio, el tribunal debe tener un intérprete que hable su idioma. Solicite al tribunal un intérprete antes de ir para que el tribunal pueda prepararse. Solo intérpretes especiales de tribunales trabajan en la sala de tribunales. Estos intérpretes trabajan para el tribunal, no para usted. Los intérpretes repiten lo que dice la gente para que todos entiendan. Pero si usted no entiende, dígale al juez, no entiendo. Los intérpretes no son abogados. Ellos no brindan consejo legal. Usted no tiene que usar un abogado. El tribunal no lo discriminará por su raza, religión, idioma, sexo o cultura. Nunca intente sobornar a los jueces o empleados del tribunal. Recuerde, los tribunales son justos y neutrales. Diga siempre la verdad. Es un crimen mentir en el tribunal. Si usted no sabe la respuesta a alguna pregunta, solo diga, no sé. Si usted no recuerda, diga, no recuerdo. Los tribunales de Minnesota ayudan a resolver problemas legales. Ejercen la ley para proteger a la gente y a las propiedades. Ayudan a mantener a nuestras comunidades justas y seguras. Si usted va al tribunal, prepárese. Sepa qué esperar antes de ir. Sea honesto y respetuoso y pida ayuda si la necesita.